os quiero presentar la modificación integral a la ordenanza fiscal que regula el sector del taxi en nuestra ciudad, que ya se ha llevado a Comisión Informativa de Economía y Hacienda y que en el día de mañana se llevará al pleno ordinario del mes de noviembre. Como digo, este es uno de los sectores más castigados a lo largo de este año y medio, de estos últimos dos años de crisis económica en nuestra ciudad, de crisis sanitaria. Y nuestra intención ha sido utilizar la herramienta que habilita a la Administración local para vincularse o grabar la actividad del sector del taxi. Aquí damos cobertura a unas 40 familias, que son las licencias que están concedidas en Linares. Y bueno, realmente consideramos que dan justa cabida a las reivindicaciones del sector, a las reivindicaciones de estos profesionales que nos han trasladado y bueno, ahí a la modificación, como sabéis, que de ordenanzas fiscales. Por hablar exactamente de esta modificación integral, que es la que se lleva a pleno en el día de mañana, en la sesión ordinaria del día de mañana, os voy a pasar a explicar las modificaciones que proponemos. En primer lugar, se propondrá la eliminación de la tasa por inspección anual ordinaria. Esto es una de las tasas que se graban anualmente, que graban anualmente esta actividad, y nosotros proponemos su eliminación. Eliminación de la tasa municipal por expedición o renovación de permiso del conductor. Se trata de tasas que anualmente graban esta actividad. Y ahora proponemos dos rebajas sustanciales. En primer lugar, de la tasa de concesión de nuevas licencias. Y, en segundo lugar, de la tasa de transmisión inter vivo. Al final, esta es la tasa que liquida cuando se transmite una licencia concedida entre un propietario y otra. Por hablar un poco de número y que vosotros pongáis cara a la reducción que supondrá a estos profesionales, bueno, las dos eliminaciones que hemos comentado, lo que proponemos es directamente quitarlas de la ordenanza fiscal. Y ahora, la rebaja del 30% de la tasa relativa a la concesión de nuevas licencias regula tanto las licencias de clase A como las de clase C. Las de clase A pasarían de 729,8 euros a 510,86 y las de clase C pasarían de 602,7 a 422. En este caso, estaríamos hablando de que la tasa por concesión de licencia quedaría por debajo de, bueno, yo sé que ellos lo han comentado en algunas ocasiones que esta tasa estaba por encima de la que se pagaba en la ciudad de Jaén. En este caso nos quedaríamos por debajo de lo que cuesta, de lo que está grabado en la ciudad de Jaén por concesión de nuevas licencias de taxi. La segunda rebaja del 30% relativa a la tasa de transmisión de licencias de taxi intervivo pasaría la de clase A de 956,2 a 669,34 y la de clase C de 723,3 a 506,31. Todas estas modificaciones de ordenanzas fiscales, como sabéis, son competencia plenaria y tienen que pasar tanto por Comisión de Hacienda como por su dictamen y su preceptiva aprobación o no en el Pleno y luego publicación en el boletín correspondiente. Entrarían en vigor en el 2022. Dos cuestiones sobre esta historia. La primera, todo esto ya ha pasado por Comisión de Hacienda, se ha dictaminado previamente en la Comisión de Hacienda. Las comisiones no son públicas, pero bueno, yo quiero que vosotros sepáis que ha contado con el respaldo de, por supuesto, del equipo de gobierno y no de la totalidad de la oposición, ¿vale? En este caso, yo solicito el apoyo de todos los grupos de la oposición para aprobar en pleno, pero José Luis Roldán, de Infraestructura, lo ha estado revisando el asunto. También se ha propuesto algunas soluciones que pudieran ejecutarse, ¿no?, o vincularse a los fondos EDUSI, ya que ahora mismo hay distintos dispositivos que a su vez integran información relativa a los distintos horarios, a la información propia del sector, ¿no?, que pudiera servirle también de soporte para fomentar su actividad. A mí me gustaría que se hiciera en esta línea, me gustaría que esto
se incluyera dentro de la partida de Smart City, de la partida que nos permite incluir dispositivos en la vía pública, de infraestructuras, pero que también tengan ese contenido tecnológico. Hay distintas propuestas y no me corresponde a mí, pero creo que mis compañeros sí están sacando adelante la mejor forma de poner esto, porque cuando hablamos de vía pública hay mucho interés. Estamos hablando de que normalmente suelen estar ubicados en espacios vinculados al comercio o en espacios verdes, están delante de algún parque, pueden quitar visibilidad a otras actividades, y es algo sensible, pero sé que están trabajando en esto.